Y estamos listos ya aquí en su segmento Momento Fértil. El doctor Luis Noriega Oces está conmigo. ¿Cómo está, doctor? Los saludo. ¿Está, ¿Cómo estás? Como todos los fines de semana, a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Una consulta de una mujer que se ha ligado las trompas. ¿Ella podría en algún momento pensar en ser madre? Bueno, pregunta interesante, pero tenemos que enfocarla en el concepto básico, ¿no? El embarazo se va a suscitar, depende de la edad de la mujer. O sea, la mujer tiene ligadura de trompas y si tiene 30 años es diferente si tiene 40 o si tiene 50. Entonces vamos a, a en general decir eh, que esta mujer se ligó las trompas porque ya tuvo pues dos hijos y tiene los 40 años y tiene una nueva pareja que tiene un hijo, dos hijos, y ahora quieren tener ya no los míos, los suyos, sino los nuestros, lo más frecuente que se ve en esos tiempos. Y, y partimos de lo, eh, del hecho, ¿no? O sea, la cirugía de trompas lamentablemente no es exitosa. La posibilidad de embarazar es muy baja. Frente a lo que es un bebé probeta, es preferible hacer un bebé probeta porque nos va a dar una tasa de embarazo mucho más alta o mejor en todo caso. Por otro lado generalmente ya son mujeres que bordean los 40 años y nosotros en principio recomendamos lo que es el diagnóstico genético, es decir, alguna forma de saber que el embrión que vamos a poner es de condiciones cromosómicas normales o condiciones cromosómicas anormales. Entonces, eh, yo creo que sí, la persona puede tener los hijos después de una ligadura de trompas. No recomendamos en general una cirugía porque no es muy exitosa, pero todo va a depender cómo usted esa hormona antimuleriana, es decir... ¿Cómo está la capacidad de esa mujer de poner óvulos adecuados? Si la mujer tiene capacidad de poner óvulos adecuados, idealmente sería un programa de fertilización in vitro para con eso pues, formar un embrión, hacer el diagnóstico genético, que el embrión sea de condiciones cromosómicas normales, ponerlo dentro de la mujer y nos va a dar una buena tasa de embarazo. Pero, lógicamente, vuelvo a repetir, no es cuestión de ligadura, es cuestión de la edad de la mujer. De la edad, claro. O sea, no interesa si se lo ha hecho joven, interesa, sí, si se lo ha hecho más joven o mayor. Es exactamente lo mismo. Lo que nos va a interesar es con qué óvulo vamos a trabajar. No es lo mismo trabajar con un óvulo de una chica de 24 años, 25 años, que con un óvulo de una chica de 40 o 43 años. Es completamente diferente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el tema súper interesante, como siempre, aquí, desde la Clínica Concebida en su sede San Isidro con su director, nuestro especialista, el doctor Luis Noriega Oces. Regresamos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias, Diana.